Presidente, una última pregunta. Son las 10:20, las 9:20 en las Islas Canarias. Le pregunta, ¿es diario? ¿Ha dicho que podemos estar orgullosos de los servidores públicos en su intervención de esta noche? ¿Podemos estar orgullosos también de nuestro gobierno? Le pregunta, ¿es diario? ¿Asume usted la responsabilidad de la gestión de esta crisis durante enero, febrero y principios de marzo? Principios de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta que encontremos la vacuna. Yo soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad, faltaría más. Y desde luego, lo que sí que me exijo a mí y exijo al conjunto del equipo que me acompaña en este momento tan crítico para España es precisamente el mayor nivel de compromiso, de dedicación y de horas. Nosotros no estamos descansando, estamos trabajando intensamente para atajar entre todos a esta pandemia. Y a partir de ahí, pues efectivamente los españoles serán los que en un futuro pues tendrán que decidir y evaluar qué es lo que hemos hecho las distintas administraciones y las distintas instituciones por defender su salud pública. Nosotros, desde luego, lo que estamos haciendo es empeñar todos nuestros esfuerzos y nuestra inteligencia en que sea cuanto antes el freno a esa pandemia. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias.